Advertencia, advertencia. Este video es tremendamente mierda. Cualquier falla mental que pueda producirles cae bajo su responsabilidad. Hola a todos. Y bienvenidos a mi locuendo número 3. Bueno, tratando de adelantar un video que quería subir hace mucho, les traigo el análisis del juego Pykiller para PC. Bueno, no les voy a decir toda la historia, pero grabé la intro para que la entiendan, pero les tengo que decir que este juego se desarrolla en el infierno. Esto que les acabo de decir es vital para entender la historia. Bueno, que corra la intro cojonuda. Esperemos que no haya mucho tráfico. La cena era a las 8. Oh, increíble. Está lloviendo. El mejor día para celebrar mi cumpleaños. Ah, son solo unas gotas. Ya se secará. Ya verás, no tardaremos nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ese es a quien tienes que matar. ¿Cuatro tíos? ¿Eso es todo? ¿Quieres decir que doy la caza a esos cuatro y he terminado? ¿Podré largarme de aquí? ¿Podré volver a verlo? Sí. Pero no será tan fácil. Estos cuatro son generales del ejército de Lucifer. Son muy poderosos y están bien protegidos por sus hordas de secuaces. Me basto y me sobro. ¿Pero por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que hice mal? Pregúntale qué fue lo que hice. ¿Por qué cree que me merezco esto? No lo ha dicho. Me mandan para ofrecerte esta oportunidad. Eso es todo. Sus motivos te dará. Y no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Haz esto y quedarás puro. Si ya era puro. Eso dices tú. Mira, no he venido para discutir. Haz esto y serás libre para reunirte con Catherine. Te eligieron por tus aptitudes. Has conseguido sobrevivir todo este tiempo, lo cual resulta increíble. Eso te ha hecho destacar sobre los demás. Él está convencido de que eres el único capaz de conseguirlo. ¿Y por qué no se ocupa él mismo de ello? ¿Por qué no puedes hacerlo tú? Si descubren que él está implicado, podrían lanzar antes de tiempo el ataque que queremos evitar. Y tenemos que impedirlo a toda costa. Creemos que su intención es atacar pronto. Por eso él quiere que les detengas antes de que tengan todo preparado. Lo que quiere es pillarles por sorpresa. Tendrás que darte prisa. Mata a los generales y los ejércitos de Lucifer se retirarán. Tú verás, o aceptas o no. Si no lo aceptas, no sé cuándo volveremos a hablar. Sé que llevas aquí bastante tiempo y supongo que quieres largarte. El momento ha llegado. Cógelo o déjalo. Vale. Bien. ¿Necesitas armas? He sobrevivido todo este tiempo, ¿no? Sé dónde conseguir armas. Bien. Te ayudará. Bébetelo. Te ayudará a sobrevivir. Guarda el pergamino. Úsalo como guía y destruye todo lo que se mueva en tu camino. Tienes que darte prisa. Tienes que matar a los generales antes de que organicen el ataque. Volveremos a hablar pronto.
Para los que no entendieron, aquí va una pequeña reseña de lo básico de la historia. Nuestro héroe antes de morir se dirigía con su amada esposa a celebrar el cumpleaños de esta, pero en el camino chocan contra un camión, muriendo al instante los dos. Mientras que su mujer fue al cielo, él fue, aparentemente de forma injusta, condenado al purgatorio. Como logra sobrevivir meses, es seleccionado por Dios para detener una inminente guerra entre el cielo y el infierno. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Dominar las almas del purgatorio. Tú eres mandado solo para que no se den cuenta de que Dios está involucrado y así tienen que avanzar por diferentes lugares del infierno y el purgatorio. No diré nada más, solo que al final del juego no logras el objetivo, para esto tienes que jugar la expansión Batalla por el Infierno. Bueno, esta es la pantalla que se muestra antes de cada capítulo. El juego está dividido en 6 episodios de 6 capítulos cada uno, por lo que el juego tiene una duración mediana aumentada si contamos que cada capítulo está dividido de 3 a 6 rondas dependiendo de qué capítulo sea. Esa cosa roja en el centro es como una esmeralda y es para empezar el juego. El juego es un shooter en primera persona. Y al principio, como debe ser, solo tienes un arma, que es la cuchilla giratoria, que puedes lanzar para destripar a los enemigos, pero en el primer escenario hay otra arma, que es la escopeta, para la cual necesitas munición. Esa flecha de arriba indica dónde está el enemigo más cercano, pero ahora no hay ninguno. Cuando me acerque a las tumbas van a salir los primeros enemigos, que son re fáciles de matar, pero de a muchos pueden ser un problema. Observen, vuelvo con ustedes después del vídeo. Bueno, me faltó contarles que antes de cada episodio puedes comprar cartas del tarot para tener habilidades especiales. Entonces, en conclusión, sonido. Bueno, ustedes no le habrán prestado mucha atención, pero es bueno y adecuado para cada ocasión, pero pudo mejorar, le damos 7,5 del 10. Gráficos 8 de 10 están buenos, pero para ser del 2005 pudieron ser mejores. Jugabilidad 8,5 del 10 está buena, pero es la jugabilidad común de shooter. Historia 8 del 10 está buena, pero no atrapa mucho y al final hasta te puedes olvidar de ella. Toca el 8 del 10. El juego está bueno, pero no es una obra maestra de los videojuegos. Bueno, el vídeo se hizo largo, pero no es fácil resumir todo en 10 minutos. Como dato adicional les digo que fue premiado juego del año en 2005. Bueno. Chau.